Luto en la televisión. Triste adiós a querido actor. El actor cubano Juan Julián Alfonso, con una larga trayectoria en la radio y la televisión, falleció en la tarde-noche de ayer. Por el momento se desconocen las causas. El actor hizo parte en espacios memorables de la televisión, entre los que sobresalieron los programas humorísticos y de drama. Tras la lamentable noticia, varias fueron las muestras de cariño de internautas en redes sociales. La Agencia Nacional de Actores publicó un texto con las condolencias para su familia, que no precisa la causa de su fallecimiento. En él recordó que tuvo una carrera de excelencia en la que participó en radionovelas, aventuras y policíacos. El actor es muy recordado por participar en las producciones Alegrías de Sobremesa y Si no fuera por mamá, entre muchos otros. También los actores Carlos Mazzola, Antonio Arroyo, Emilio del Valle, José Antonio Espinosa, Carlos González, Luis Alberto Ramírez y Corina Mestre, así como la presentadora Laritza Camacho y el director de la Orquesta Aragón, Rafael Lai, lamentaron el fallecimiento de su compañero. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos. Dios consuele vuestros corazones en estos momentos tan difíciles. Que en paz descanse.